y bienvenidos a un capítulo más de Los de Lont, hoy desde San José de Costa Rica con las campeonas de la Copa Americana de Porrismo 2019. Les contaremos también cómo estuvo el Panamericano, cómo estuvo la Copa Americana y qué otras cosas, Bot. Adicionalmente, vinimos a prestar nuestros servicios de fotografía y video. Le entregamos a todos los equipos un CD con las fotos y sus videos para que se los pidan a sus entrenadores o sus federaciones. Y también aportamos nuestro trabajo al Olympic Channel. Les estuvimos ayudando con la transmisión en vivo y fue lo que pudieron ver ustedes desde sus países. Así es. Pues queríamos contarles esta pequeña historia de estas grandes guerreras que la dieron todo en este Panamericano. Yo es el primer día no las pude ver porque estaba haciendo la foto oficial, pero en el segundo día las vi y realmente la sensación que uno siente al verlas, pues madre, se le estremece todo. Hasta casi se me salen lágrimas hablando seriamente, o sea, fue súper bonito. Y pues nada, queríamos felicitarlas desde parte de Lont Photography por ese trabajo tan grande que han hecho. Y pues nada, vamos a mostrar primero unas escenas de lo que fue este Panamericano y ya después volvemos con las chicas para que nos cuenten cómo fue esta experiencia del Panamericano. Listo, corte. Campeonato muy, muy bonito, muy pintoresco. Creo que la apuesta que hicieron de hacerlo dentro de un centro comercial fue bastante agresiva, pero muy buena. Los resultados yo creo que van a ir siendo siempre mejores porque se va avanzando, se va teniendo experiencia y en eso felicito a FEDECAR que fueron capaces de hacer un campeonato panamericano de muy digno y muy entretenido. Yo creo que los deportistas se sintieron muy halagados de poder estar en un centro como el que tuvimos ahora. Bueno, estamos acá con todas las chicas de la Selección Colombia y queremos que nos cuenten cómo fue todo este proceso, cómo fue antes, durante y en este momento, cómo se sienten. Bueno, estamos con Helen, que nos va a contar cómo fue toda la experiencia previa. No puedo. Bueno, y estamos con Helen, que nos va a contar cómo se prepararon para este viaje. En la preparación, en el tryout, habían muchas niñas, en el cual la mayoría estaban muy nerviosas. Ya cuando empezaron a elegir como a todas para formar el equipo, se eligieron 22 niñas, en el cual después fue todo el proceso. Y en los entrenamientos, las jornadas también eran muy largas. Nos fue muy bien porque gracias a los entrenadores pudimos hacer el esquema que presentamos. Ya para empezar el viaje, ya eso fue después del showcase en el cual nos fue muy bien. Ya todas estábamos muy emocionadas porque ya íbamos por todo lo que habíamos entrenado. Entonces nos fuimos muy animadas, un poco nerviosas, la verdad, yo sí estaba muy nerviosa. Pero digamos ya cuando llegamos acá, pues caímos en la realidad de que íbamos a representar esto y ya habíamos hecho lo difícil, ya solo quedaba hacerlo y dar todo de nosotros. Y antes de empezar el primer entrenamiento acá en Costa Rica, pues la verdad era un ambiente muy tranquilo, pero ya como en el momento de estar ahí, ya todos empezamos como con nervios, pero pues Dani y Will nos hablaron y fueron como, bueno, ya estamos acá, nos hemos esforzado mucho para estar acá. Entonces, bueno, fue un entrenamiento demasiado rápido, o sea, salió top. Después, obviamente, ahí sí empezamos como a mirar a los otros equipos y listo, nos fuimos. La verdad, fue un entrenamiento demasiado bueno. El primer día de competencia fue... todas estábamos muy ansiosas. Cuando nos presentamos, salió todo muy bien. Antes de competir, llegamos temprano para poder relajarnos, cantar, bailar y pasarla bien, para olvidarnos del momento y en el momento darla toda. ¿Qué dice, Presi? ¡Qué gente, por Dios! ¡Aterrado! ¡Es que no puede parar! Luego de la presentación, nos sentimos muy felices porque la verdad lo hicimos muy bien. En la premiación no fue el resultado que esperamos, pero pues gracias a Dios todas sabemos que somos las mejores y ya. Yo les voy a contar sobre el segundo día de competencia. Bueno, todas ese día nos levantamos pensando en que lo íbamos a lograr,
estábamos muy emocionadas realmente por demostrar quiénes somos. Llegamos allá y llegamos súper conectadas. El calentamiento estuvo perfecto. Fue un momento muy lindo, la verdad, porque, o sea, todas teníamos muy buena energía. Se sentía una energía muy buena en el equipo para poder salir. Nos animábamos, nos decíamos como duro, chicas, nosotras podemos y todo. Salimos a competir y fue algo maravilloso porque se sentía como esa presencia, sí, de todas, de todo el Coliseo ahí apoyándonos. Fue algo maravilloso porque ya todas sentíamos que lo habíamos hecho. El último grito nos salió a todas desde el corazón, o sea, como nunca. Y al salir pues nos dimos cuenta que lo habíamos hecho realmente bien. Cuando nos llamaron a premiar, pues todas nos sentimos muy, muy, muy felices. Muchas lloramos porque es algo que habíamos esperado hace mucho y por lo que habíamos trabajado. Bueno, chicos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Felicitaciones a todas las chicas por haber participado. Sigan esforzándose, sigan trabajando. A todos desde sus casas, sigan trabajando para llegar un día a ser como estas chicas de talentosas, de seguir rompiéndole. Y nada, la invitación es porque el siguiente fin de semana vamos a estar en Global Cheer. Entonces ya nos vemos a todos pendientes de los nuevos capítulos. Un abrazo, chao. ¡Somos!